datos interesantes sobre la cultura mexicana. Bienvenidos a nuestro nuevo vídeo. En este vídeo te presentaré algunos datos interesantes sobre la cultura mexicana. Prepárate para aprender cosas sorprendentes sobre este fascinante país y sorprender a tus amigos con estos datos interesantes. ¿Sabías que en México se encuentra una de las siete maravillas del mundo? La increíble pirámide maya, Chichen Itza. En nuestro canal ya tenemos un vídeo sobre este monumento, te lo voy a dejar en la card, en el rincón superior derecho del vídeo. Además de tener una de las siete maravillas del mundo, este país también cuenta con 34 patrimonios mundiales de la UNESCO. Entre estos patrimonios mundiales se encuentra la deliciosa gastronomía mexicana. Cuando hablamos de México, probablemente el único o principal idioma que te venga a la mente sea el español, pero ¿sabías que el gobierno mexicano reconoce oficialmente 69 idiomas con más de 300 dialectos? La riqueza de idiomas se debe a la influencia de la cultura indígena en la cultura de México. Por si solo estos logros ya no convirtieron a México en un país espectacular, también se encuentra entre los 11 países con la mayor biodiversidad del mundo. La segunda frontera más grande del mundo es la de México y Estados Unidos. México tuvo distintos nombres a lo largo de los años, siendo llamado de Imperio Mexicano, 1821, Estados Unidos a la República Mexicana, 1824, y Estados Unidos Mexicanos. ¿Y de dónde surgió la palabra México? Es la junción entre las palabras Mezcli y Luna y Sictli, ombligo, del idioma náhuatl, y significa en el ombligo de la luna. ¿Sabes qué significan los colores de la bandera mexicana? El verde representa la independencia, el blanco la unidad y el rojo la sangre de los héroes nacionales. México posee una intensa actividad sísmica debido a que se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico. El país cuenta con cerca de 42 volcanes activos. Un dato curioso es que alrededor de los volcanes mexicanos hay un espécimen de conejo llamado conejo de volcanes. Este conejo se encuentra en riesgo de extinción. El Xoloitzcuintle es una raza de perro originaria de México con más de 3.000 años de antigüedad. Se le asociaba al dios Xolotl del inframundo y se creía que tenía un importante papel a la hora de trasladar el alma del dueño fallecido al Mictlán, el inframundo en la mitología mexicana. México ocupa el puesto 10 en los países más poblados del mundo, teniendo alrededor de 131.230.000 habitantes. El Día de los Muertos es una festividad mexicana fascinante que une a los vivos para homenajear a sus entes queridos muertos. Si te gustaría saber más sobre esta increíble festividad, también tenemos un vídeo dedicado integralmente al Día de los Muertos. México también cuenta con espectaculares playas caribeñas. La lucha libre es un deporte que se convirtió en una tradición mexicana con sus mascarillas de colores. ¿Sabías que el chicle se originó en México? Los mayas extraían el chicle de la savia de los árboles. Ya el primer chicle comercial fue producido por John Curtis en 1840. Otro de los ingredientes más deliciosos que conocemos también fue descubierto por las antiguas civilizaciones que habitaban México, el chocolate. Hoy le tenemos mucho aprecio al chocolate, pero ¿sabías que en aquel entonces valía más que el oro? El nombre chocolate proviene del náhuatl chocoatl, que significa chocolate caliente. Esta bebida era considerada como una bebida sagrada. Aunque el nombre nos remeta a nuestra bebida actual, la receta de aquel entonces era distinta y llevaba avena, agua, entre otros ingredientes. Aún se puede probar la receta original en México. Si te hablo de comer insectos, probablemente te acuerdes de algún vídeo sobre las comidas callejeras asiáticas, pero ¿sabías que en México también se comen insectos? Puedes encontrar saltamontes, arañas, escorpiones, entre otros insectos comestibles. Los mexicanos son considerados personas muy alegres, amables y acogedoras. Si te gustan las civilizaciones maya y azteca, deberías echarle un ojo al Museo Nacional de Antropología, presentan varias informaciones y exposiciones del periodo prehispánico. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta y suscribirte a mi canal para recibir más contenido de este tipo. Y cuéntame en los comentarios de qué país eres.